Buenos días, Mónico, ¿qué tal? Contento y feliz. Mi nombre es el doctor Fabián, creo que me voy a estar encargando de su cirugía. ¿Qué procedimiento lo trae usted acá hoy? ¿Por qué me quiere ver? Sí, yo llevo mucho tiempo mirándome y yo he bajado de peso por una parte, pero por la otra estoy viendo que tengo mucha grasa aquí. Veo esto que me cae mucho. En todas las fotos que están así, para la televisión veo más papudo. Entonces van a hablar mucho de ustedes, me han dicho, va a caer en buenas manos. Entonces decidí pasar por aquí y voy a pasar por allá a ver al doctor Fabián, a ver si se puede hacer algo y a ver si usted cree. Ok. Sí, yo pienso que es una excelente idea y un buen momento en su vida para hacerlo, porque hay personas que esperan a que avance un poquito más el daño y en realidad no hay necesidad. Cuando ya hay un poco de excedente de piel, lo ideal es tratar, o sea, y si se puede hacer de una forma natural, sin una sobrecorrección, que es lo que siempre trato de hacer, no que te cambie el rostro de su forma, sino siga siendo Mónico Pino, pero bueno, con una apariencia un poco más juvenil. Qué bueno. ¿Me entiendes? Pero no tratando de llevarlo a los 20 años, no puede ser ni mi propósito ni el suyo. Entonces, ya vimos algunas cosas de sus antecedentes anteriormente. Yo pienso que mientras hay un excelente control de todo, es muy importante siempre recordar que no se debe fumar para esta cirugía. Debes tener alrededor de un mes. Si alguna vez fumas algún cigarrillo, no debe ser. Y también me gusta mucho que no haya, no estás tomando ninguna vitamina, hierba, remedios naturales. Vitamina C. Vitamina C. La vitamina C no es problema. La vitamina E más bien, la multivitamínica que tiene, ningún tipo de té, ni semillas, ni nada más natural. No. Ningún tipo de inyecciones, de hormonas, nada. Bueno, eso, si no hay nada de esto, las medicinas regulares que se pudieran usar para algunas condiciones, hay personas que tienen hipertensión, diabetes y eso deben seguirlo tomando, porque lo importante, lo ideal es que haya un buen control, ¿entiendes? De esas medicinas, pero si no las estás tomando, no es problema. ¿Alguna vez te ha sangrado alguna heridita que te haya hecho normalmente, que haya sangrado más de lo normal? No, no sangrado más de lo normal. Perfecto. Yo me operé la columna igual, en la anestesia general. ¿Y no hubo ningún tipo de problema en la operación ni complicación? Nada, para nada. Perfecto. ¿Alergia a algún medicamento? No. Perfecto. Bueno, yo pienso que sí, que estás en condiciones por edad y lo que reviso del chat suyo, los laboratorios están bastante bien. Yo pienso que es la hemoglobina muy bien, todo está muy bien. Todo está en excelente control. Todo el chequeo que se le ha hecho completo está muy bien también, o sea, por esta parte yo creo que estamos en condiciones de hacer la operación. Entonces vamos a examinarlo un momentico, vamos a ir al espejo para enseñarte lo que se puede hacer. Lo que queremos es que esto de aquí se levante y vaya a una nueva posición, igual que aquí. Se hace una pequeña incisión acá abajo para levantar un poco el tejido aquí y la otra sería aquí por dentro de la piel. El hombre algunas veces se hace la incisión acá abajo, aquí adelante por el tema de la barba, pero bueno, ahora tenemos láser para depilar y quitar casi permanentemente la barba y eso. Yo pienso que te la podemos esconder aquí atrás, después tratamos con láser el pelo en esta zona y detrás de la orejita y en la base del pelo. Aquí en la misma línea de la base del pelo y entonces desde aquí hacemos la tracción completa para hacer esto. Para que quede así completamente. El tema de que después de la operación debe estar bastante quieto. Debes saber que te vas a hacer una operación que es delicada, es muy técnicamente demandante y entonces hay que cuidarse en el postoperatorio. Lo importante es estar quieto, vas a dormir con la cama levantada o en un reclinable los primeros 5 a 7 días, en las primeras 24 horas tratar de no hablar o hacer gesticulaciones, nadie debe hacerte reír, ¿me entiendes? Y es muy importante que sigas todas estas instrucciones porque después de las 24, 48 horas, cualquier golpecito, un roce, no debes bajar la cabeza en los primeros 5 días, ni coger nada en el piso, por ejemplo, porque les aumenta la presión de sangre, el flujo de sangre y puede hacer sangrar un vacío. Normalmente a los 7 días debes estar bastante recuperado. ¿Alguna pregunta que tengas? Una pregunta. Entonces, no tomo té, nada más que tomo la pastilla de presión, lo tomo todos los días. Y normal, y ya más nada, eso te puedo tomar. Sí, lo puedes tomar, sí. Sí, acuérdate como te dije, las pastillas que pudieras tomar necesarias al médico que no intervienen con la cirugía, sí las debes tomar porque eso debe estar controlado, la presión, por ejemplo. Yo tengo menos un sofá levantado. Levantado. Pues sí. Yo no tengo que tener un sofá levantado por dormir. Sí, el cuerpo, la cabeza lo que debe estar más alta. Yo creo que ya se comida la tengo.
Exacto, perfecto, ya con eso vas a tener mi teléfono como todos los pacientes, te puedes comunicar conmigo, cualquier duda, pregunta, bueno, me puedes escribir. No, sí, estoy feliz. Estoy y bien. Yo te voy a ver a las 24 horas, si quieres se te ve diario, pero bueno, 24 horas, los 7 días si todo está bien, después okay. A los 14 días se te quitan el resto de los puntos y ya, ¿está bien? Está bien, un placer. Gracias.